Amigos y bienvenidos a aquellos que por primera vez están aquí hoy en mi canal. Mi nombre es Caridad y mis videos están siendo basados de mi experiencia sobre los productos de Monad. Es decir, que cada vez que yo uso un producto de Monad, yo lo quiero compartir con ustedes, ya que ha habido muchos comentarios sobre este producto un poquito negativo. Pero yo estoy llevándole a ustedes mi experiencia, ¿ok? Mi experiencia sobre este producto que hasta ahora me ha ido de maravilla y me encanta, ¿ok? Hoy descubrí un nuevo, es decir, esto es un rocío que usted lo va a usar cuando usted se peina y está en su trabajo o está en una fiesta y su pelo ya ha perdido, es decir, la textura, ha perdido el peinado. So, usted entonces va a ir al tocador y se va a levantar su pelo, lo va a rociar así y va a ver cómo su pelo enseguida vuelve a levantarse, a coger una textura bellísima. Mire eso, mire. Aquí está la muestra. Y mira este lado está más aplastadito y se queda levantadito, ¿ok? No le estoy mintiendo, se queda levantado. Aquí también va a ser lo mismo, le va a hacer así. Y aquí, a mí me encanta que esto quede levantadito aquí así, así. Mire cómo queda eso, mire. Como si hubiera acabado de salir de la peluquería. Sí, porque por lo menos yo estoy en un estado que es caliente, hay mucho vapor y la humedad tira a que, aunque te peines y te hagas un peinado, la humedad tira a que el pelo se caiga y coja esa textura bien desagradable, como bien caída. En inglés es algo como flat, que se te pone. So, lo coges, te vas a tu tocador, como dije anteriormente. Te lo levantas así y el nombre se llama Dry Texturizing Spray. Quiere decir que es un rocío seco de textura. Es decir, que te lo puedes poner en tu pelo seco. Yo me lo puse en mi pelo seco, pero según yo hice mis investigaciones primero antes de usarlo, y dice que puedes ponértelo en tu pelo mojado. Así que es un video muy cortico hoy, mis queridos amigos. Si quieren saber más del producto, yo voy a poner debajo de este video más información sobre el producto. Se llama Dry Texturizing Spray. Ese es en inglés. So, en español es un rocío seco de textura, ¿ok? Así que los quiero mucho, que Dios me los bendiga a todos y no se olviden de suscribirse y tocar la campanita para que le llegue notificación cada vez que yo hago un video. Y recuerden, es mi experiencia sobre estos productos y los quiero cada vez que yo tengo nueva experiencia, se los quiero compartir con ustedes. Los quiero mucho y un beso y hasta la próxima. Chao.